Otras crónicas traen consigo la tristeza y la nostalgia, el dolor y los horrores. Todo es como un gran saco de recuerdo, como el del pozo de los recuerdos. En este año que hemos vivido, hemos tenido la ocasión de acercarnos una vez más al no olvido de la mano de la Asociación Folclórica Labrantes en una clara y contundente puesta en escena sobre su visión de los hechos que acaecieron en el Llano de las Brujas y su interpretación de la ley de memoria histórica. Un trabajo audaz y valiente en el que se ensalzaba por derecho propio la indómita y solidaria figura del indómito y solidario párroco don José Denis Rodríguez, que a tantos arubenses salvó de las guerras de la ignominia y del sinsentido. Y sigue corriendo este año transcurrido desde la última fiesta de San Juan y nos encontramos con algo que nos dejó paralizados, sobre todo a los que amamos las tradiciones. Estuvimos y disfrutamos de la representación de la obra sobre la creación de la Iglesia de San Juan Bautista por la Asociación Cultural Salsipuedes. Hace poco se cumplieron los 101 años de la colocación de su primera piedra y esto suponía una excelente oportunidad para ofrecer una lección de historia y tradición. Con este colectivo conocimos cómo debió ser Aruca 50 años atrás. Ya los que pueden recordarlo son pocos o tienen una memoria de frente. Allí estuvimos, en el barrio de La Goleta, convertido en un pueblo medio siglo atrás. Todo un museo viviente con todos sus servicios y enseres. Sin duda, una experiencia inolvidable. Un reconocimiento como el de Juan Vicente Sánchez Castro, nuestro Juanillo, para entendernos. Juanillo, que no todo es repartir cartas, que no todo es repartir nuestro entrañable y ya desaparecido Diario de las Palmas. Juanillo, ven aquí y siéntate, hombre. Tómate un descanso. Aparca junto a la acera tu bicicleta, quítate tu gorra gris, siéntate y escucha que aún te llamo de menos, amigo. ¿Te acuerdas de esto? Atrás queda el viejo reloj.
cada esquina, hablando sin parar. Campana, remi.